Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, vamos a cumplir con lo prometido. El asunto de la segunda parte del video de telescopio. Algunos se han incomodado porque me he demorado mucho, la verdad que he tenido diferentes inconvenientes, pero aquí está el armado. Cómo lo armé es lo que le vamos a enseñar, vamos a mostrar en este video. Además, ustedes se preguntarán para qué sirve este palito. Bueno, este nos ayudará, como es un telescopio experimental, nos permitirá, como ustedes ven, ¿no?, sacar o meter la parte de adelante, la que capta el objetivo. En todo caso, he tratado de evitar los términos técnicos, porque desde luego es un telescopio para que lo puedan armar en casa. Si utilizo términos técnicos, algunas personas no van a entenderlo y no van a poder armar. De igual forma, en el video anterior mencioné que un telescopio armado de esta manera puede incrementar 1 millón de veces la imagen. Nótese que no he dicho X millón de veces o 1 millón X. No utilicé términos técnicos y por eso algunos estaban diciendo de que es imposible. Sin embargo, este modelo no, es un modelo que no tiene límites, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque dependiendo de la lente que va adelante, o sea, este es el ocular, la lente que va acá, que es la que capta el objetivo, dependiendo de esta, no importa cuántas veces alejemos este, ¿sí?, cuántas veces lo alejemos para obtener una imagen más grande, más grande, más grande. ¿Ok? Como dijo ya uno de los comentarios que están dentro del primer video, que cuando lo alejó bastante, 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 creció mucho la imagen, pero se le opacó. Eso era porque el lente de acá es muy cerrado. O sea, su diámetro es pequeño, pequeño, pequeño. Mientras el diámetro sea más grande, va a entrar más luz y podremos alejar mucho más esta parte. Y tendremos una imagen todavía mucho más grande. Bien, vamos a pasar entonces a enseñar cómo fue que yo armé esto. ¿Sí? Los materiales los veremos a continuación. Bueno, entre los materiales vamos a ver, por ejemplo, cartulina, una pistola con silicón, goma, los lentes, las lentes, ¿no? Tijera, regla, marcadores, esto que nos va a servir es una tapa de tubo que nos va a servir para hacer esto. Y también este tipo de papel. Es un cartón, le llamamos cartón prensado, pero es más grueso que la cartulina común. Bien, vamos a proceder a hacer los tubos de cartulina. Para eso utilizamos un tubo de PVC y hacemos un tubo de cartulina sobre otro para que tenga suficiente soltura y pueda resbalar cuando necesitemos alejar un lente del otro. Aquí, como pueden observar, estoy haciendo el otro tubo de cartulina, el más largo, y lo estoy haciendo sobre el resto de tubos de cartulina que están en el tubo de PVC. Con suficiente gomas, ponemos suficiente pegamento y vamos a sellarlo bien para que quede firme.
Listo, luego sacamos el tubo de cartulina y lo comenzamos a formar bonito uno por uno. Y ahí tendremos el tubo listo. Ahora bien, vamos a formar el círculo donde pondremos cada lente. Hacemos tira de cartón prensado, una cartulina más gruesa. Utilizamos la tapa del tubo para que nos sirva como molde. Ahí tenemos, con pegamento. Luego vamos a hacer la base para colocar la lente. Recortamos círculos en cartón prensado acorde al círculo que ya hicimos anteriormente. Ahí como ustedes pueden observar en la imagen. Vamos a dibujar el lente como sea, sobre la cartulina gruesa. Hemos dibujado y procederemos a los demás lentes. Así, una por una. En total 4. Ahí tenemos. Hacemos un círculo más adentro para poder sostener la lente y sellarla con silicón. Recortamos el agujero de en medio. Listo. Y ahí vamos a pegar nuestra lente. Pero antes de pegar la lente, vamos a poner goma en cada círculo. Suficiente goma para que pegue la otra parte. Como pueden ustedes observar, recuerden que esto es una idea, ustedes pueden mejorarlo, pueden hacer de otra manera, pero es una idea base. Ustedes pueden acomodarse acorde a la circunstancia, herramientas, materiales, lo que tengan en casa. Vamos a colocar la lente dentro de cada base. Vamos a utilizar silicón caliente, tal como observan en la imagen. Aseguramos cada base a cada lente bien sellada para que no tenga que moverse. Así hacemos con todas las lentes. Con mucha paciencia y cuidado de no quemarse.
Bien, ya tenemos aquí los lentes. El ocular, el convexo fijo, el cóncavo fijo y aquel que va a recibir la imagen o el objetivo. ¿Sí? Tenemos un tubo hecho de cartulina para esta lente. Este de aquí, un poco más largo. Va a recibir al cóncavo este largo, 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 muy largo. Va a recibir este de aquí y el ocular que va a ir con este tubo. El diámetro o el largor de estos, la longitud de estos tubos elaborado en cartulina no tiene un estándar. Usted puede elaborarlos y los va, en este caso, si le ve que está muy largo, de acuerdo a la prueba que ya les voy a indicar cómo tienen que hacer la prueba, simplemente los recorta. Pero si sí necesitamos uno que sea bien largo, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, vamos a colocar este. Aquí, si usted ve que le queda flojo, esto de aquí queda muy flojo, le pone un poco de cinta para que se afirme un poquito más. Está. Este. Ahora el convexo, el cóncavo de aquí. Listo. Vamos a poner este en el más largo. Ahí está más o menos al medio. En el medio. El ocular. Listo. Ahora bien, este tiene el cóncavo. Vamos a poner aquí adentro. Colocarlo. Vamos a, este es el cóncavo, está la lente que va a tomar el objetivo, la imagen. Vamos a regularlos. Esto recorre, ¿no? Miramos por aquí hasta obtener una imagen nítida. Luego de que obtenemos una imagen nítida, cogemos lápiz, marcador, lo que tengan a las manos y hacemos una rayita, como yo he hecho hasta aquí. Aquí tengo mi línea, así. Luego, el otro tubo,
Listo. Este tubo de aquí, de gasolina, va dentro de este otro tubo, ¿no? Y así mismo, vamos a hacer una raya, igual que el de acá, quedó hecho una raya. ¿Sí? Echa la raya, aquí también. Y finalmente colocamos el ocular. Finalmente colocamos el ocular, ¿no? Ya tengo un chonky, una línea que es lo máximo que puedo tener hacia atrás para tener una imagen nítida, clara, no oscura. Puedo yo hacerle más atrás, pero me va a salir una imagen más oscura y solo podré ver objetos más brillantes. ¿Sí? Entonces, aquí la lente que toma el objetivo, aproximadamente por aquí, está el cóncavo. Más acá, miren la distancia, aquí está el cóncavo, acá está el otro convexo, ¿sí? Una distancia de 10, 20, 30 centímetros aproximadamente. Pero esto con el tipo de lente que estoy utilizando yo. Y acá el ocular. Cuando yo halo este, cuando yo lo halo, este tengo que empujarlo. Empujarlo más atrás. Más acá. Por eso utilizaba yo allí, este perrito para alar hacia atrás sin necesidad de yo estar estirando mi mano para jalar. Con este yo halo o lo empujo, halo o empujo. Ahora una vez que ustedes ya tengan la idea clara de cómo funcionan los lentes, podrían hacer ustedes la prueba así. Entonces, una vez que ya tengan ya definido cómo va a funcionar, dónde tienen que colocar la distancia entre uno y otro, entonces ustedes pueden buscar hacerlo de tubo de PVC o de cualquier otro tipo de tubo que sea más estable. ¿Sí? Este es el experimental, como para que ustedes aprendan a colocar los lentes adecuadamente. ¿En qué consiste el truco este? El lente cóncavo, que está ahora aquí, obtiene una imagen haciendo que este sea más potente. El convexo, que está acá, amplía la imagen que obtiene del cóncavo. La amplía mucho. Entonces, una vez que este obtiene una imagen, lente de aquí al ir hacia atrás, muy atrás, muy atrás, más atrás, más atrás, sin límite, puede hacerse muy atrás, va a obtener la imagen más grande, más grande. Por eso yo quisiera que ustedes lo comprueben ustedes mismos y de esta manera saquen o salgan de la duda. Cuando este se hace hacia atrás, vuelvo a insistir, este tiene que moverlo un poquito, milímetros hacia atrás también. Los dos lentes que están, al uno aquí y el otro acá, están fijos, no se mueven. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo voy a seguir tratando de dirigirlos y guiarlos a través de los comentarios. Y cualquier cosa, yo puedo despejar las dudas y voy a estar al tanto de lo que ustedes escriben. Insisto una vez más, es una forma de experimentar y lograr conseguir un objetivo y lograr conseguir obtener una imagen muy potente y con poco gasto. ¿Sí? Si los lentes que ustedes consiguieron, estos de aquí,
Son de diámetros muy pequeños. Entonces, la distancia entre este y este, si son muy pequeños, especialmente este de acá, yo lo hice de 30 centímetros. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo de 10 centímetros, la distancia. Lo que a veces suele ser una mano, 10 centímetros en esto de aquí. La distancia entre estos dos, usted tiene que ir probando, hacerla más atrás, más atrás, más atrás, hasta que la imagen comience a hacerse oscura, no opaca, oscura. Tenga en cuenta que la imagen se va a necesitar más brillo en la imagen de acá para lograr que acá se vea nítido. Pero ustedes pueden probar estirando, 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 halando más este lente o esta lente, como ustedes quieren llamarle, separándolo más, más, más. Pueden empezar desde unos 15 centímetros hasta ver hasta dónde le llegue. La distancia entre este y este la prueban ustedes mirando a través de este cóncavo hasta obtener una imagen nítida.